Majo Lozano. Obviamente, todas las tardes, le mando un beso enorme a Nancy Duré, una gran compañera de trabajo y del canal. Estamos con vos, Nancy, siempre. Así que todas las tardes también está acá para acompañarte en lo que necesites. Bueno, damos comienzo a este programa de un lunes raro. Un martes que ni te digo, así que vamos con todo. Ahí está. Ah, paren. Antes que nada, otra vez. ¿Aumento? Sí. Quiero decirte, otra vez tenías razón con la primicia de todas las tardes. ¡Vamos! ¡Vamos! Un beso grande para Morena Rial, que confirmó la primicia de este programa, que está esperando a su bebé junto a su pareja. Está de 3 meses, Morena Rial, así que le mandamos un beso, gracias a los que se hicieron eco de una primicia que salió de este programa el 21 de agosto. Así que para ella, lo mejor, en un momento donde tiene que salir adelante, está con su pareja. Y el viernes estuvo comiendo acá cerca en un restaurante con la niña Loli, qué bien. Claro. Qué bueno, que la niña Loli fue siempre muy buena con las hijas de Rial. Sí, sí, siempre han tenido una excelente relación, así que bueno, para ellos, lo mejor de lo mejor. Sí, que se vengan, siempre es lindo, y sobre todo cuando es un bebé buscado y que viene del amor. Bienvenido, había que esperar los 3 meses como... Y siempre es prudente, sobre todo las madres primerizas siempre tenemos como ese miedo. Los datos no salían de la nada. Propia clínica, del propio sanatorio Finocchieto, que es donde ella estuvo en esos días. Al principio como que dejó entrever que sí, que era cierto el rumor que estaba corriendo, después trató de recular diciendo, no, en realidad era por un perrito, una perrita. Sí. Bueno, pasaron los 3 meses, como ponía yo en mi cuenta de Twitter, @LioPecoraro, y está toda la data, que lo empezamos a jugar acá como un enigmático, pero bueno, teníamos que esperar la situación. Sí, que cuidara, si buscas Maru, si buscas en mi cuenta está en los datos y todo lo que pusimos de Morena Rial, que bueno, también ahí un poco distanciada con el padre, que van, que viene, que estuvo internada, que se había separado, que después se reconcilió con su pareja, y todo lo volcaba y lo canalizaba a través de su cuenta de Instagram o de Twitter, que es la manera que ella tiene en comunicar las cosas que le pasan para bien y las cosas que le pasan para mal. Es como una catarsis que a veces elige la gente del medio. Ahí la vemos a Morena Rial, que está en la dulce espera de 3 meses. Y había posteado algo, no sé si pueden buscar el Instagram. Si me ayudaste, Tina. Pero un nacimiento puede ella posteó la ecografía. Ella posteó la ecografía. Si quieren buscar en mi cuenta de Twitter, también está todo. ¿Y tenés idea si se amigó con el papá? Mirá, lo que tengo entendido es que el papá está de viaje, está con Romina Pereiro, la nutricionista, familia ensamblada. Divina. Y demás. Romina es hermosa. Sí, y además muy buena persona, muy querida en el medio. Hermosa, y creo que le está haciendo muy bien a Jorge. ¿Qué querés, el posteo de Morena? Sí, lo que decía. Ahí Tati tiene para comentar lo que decidía poner Morena Rial cuando confirmaba la noticia que fue primicia de este programa. Publicó una ecografía, la imagen de una ecografía, y dice: con papá pedimos un deseo y te hiciste realidad. Te amamos desde lo más profundo de nuestros corazones. Llegaste a hacernos los papás más felices del mundo. Gracias por llegar a nuestras vidas. Gracias por hacerme la mamá más feliz del mundo. A un segundo de rendirme, te encontré, bebé. Bueno, en referencia al mal momento que estaba pasando. Gracias, amor de mi vida, por esta felicidad tan grande, y @a su pareja. A su novio. A veces cuando uno... Bueno, que venga con mucha salud y con mucha felicidad. Con mucha salud, sobre todo. Cuando a veces uno está pasando una situación delicada, por propia boca de Jorge Rial, que fue quien salió a comunicar desde su programa lo que le estaba pasando a su hija, por todo lo que ella posteaba y demás, trató de correrla de gente que por ahí no le hacía bien. Y bueno, me parece que de a poco se fue logrando eso, porque... Si bien había un enfrentamiento entre Rial y la pareja de Morena, creo que está pasando un buen momento. Sí, Facundo. Facundo, que es con quien están esperando a su primer hijo y están en plena pareja y están muy bien. Así que a Morena le damos un aplauso y le mandamos un beso enorme. Primicia confirmada de todas las tardes de aquel 21 de agosto, cuando dijimos que
estaba embarazada. Ahí tenemos la ecografía, que era lo que decía. Que venga con mucha felicidad, con salud, con amor y que ese bebé traiga todo lo bueno. Yo de ecografía entiendo poco. ¿Qué es lo bueno, que se ve ahí? Bueno, ahí se ve. Se ve. Un porotín. Cabecita, claro. Arriba. Un porotín. Y si escuchó los latidos, ni te digo. Se te llena el culo de preguntas. Ay, sí. Porque ahora, cuando escuchás los latidos... Qué lindo. Ahí está Facundo. Bueno, lo arroba Facundo, ¿no? Que es su pareja. Jovencita. Y está lo que decía Tati, ¿no? Lo que había posteado. Y de esta manera ella decide confirmar algo que se venía escuchando, que nadie se animaba, a veces por los nombres que hay detrás. Nada, es una feliz noticia. Sí, por supuesto. Un embarazo, algo bienvenido. Y también lo puede contar cuando ella quiera. También. Bueno, ella se dio los tiempos. Ella es quien tiene el derecho de contarlo cuando quiere, sobre todo una precaución que hay que esperar los primeros 3 meses. Sí. Que, sí. Como le pasó a Dalma también. Bravo, bueno, Dalma. Por ahí se corría la bola, pero sí. Ella desde el entorno de ella nadie decía nada. Es cuando ella decidió, lo contó, está bárbaro. A mí me parece genial porque uno tiende a preservar, son muchos los miedos que se ponen en juego cuando uno queda embarazada, no sabes si contarlo, si no contarlo, y a la vez tenés una alegría que lo querés contar a todo el mundo, pero a la vez te dice que esperen los 3 meses. Espere. Bueno, Mechi, que tuvo 4. ¿Sabés? ¿Cuatro? Claro, si sabrá Mechila. Los 3 meses, Mechi, en contar vos. No me acuerdo. No me acuerdo. Sí, no, para más grandes sí trata de esperar los 3 meses, pero después viste que siempre se sabe, alguien se entera. Sí, después se termina sabiendo. Sí. A veces cuando, mira, siempre se dice, y en las últimas semanas yo escuché mucho de, cuando no quieren, no se filtra. Bueno, acá se filtró desde la propia clínica, desde el propio sanatorio, y había que ser precavido, pero bueno, era como un rumor a voces. Así que ahí veíamos la ecografía y el momento de felicidad de Morena Real. Su hermana, Rocío, se fue de viaje, se fue a estudiar a los Estados Unidos de América. Real hasta ahora no se expresó en las redes sociales, no puso absolutamente nada. Seguramente con el correr de los días y de las horas, cuando regrese a su trabajo también. Sabía hace tiempo ya. Sí, obvio, obvio. Y bueno, a lo mejor también es una forma de que su hija tenga el protagonismo y él no meterse. Está perfecto. Yo creo que todavía le falta el proceso ese de poder amigarse. ¿Estará contento él con esta noticia? Yo creo que sí. A ver, un hijo en una familia siempre es bienvenido. Ayuda a unir, ayuda a que uno esté más pendiente, ayuda a que te encuentres si estabas en un desencuentro. A mí me parece que es una muy buena noticia. Me parece que le va a hacer muy bien a Morena, que no la estaba pasando demasiado bien. Sí, a ella bien. Sin dudarlo. A ella sin Así dudas. Que... ¿Y cómo ves el encuentro de este almuerzo que tuvieron acá en Palermo, Hollywood, entre Morena y la niña Loli? Yo creo que... Morena, el novio y la niña Loli. Yo creo que el encuentro de Morena con la niña Loli también viene de alguna manera, no sé si a sanar, pero a poner más calmas las aguas. Sí, la niña Loli es muy buena gente. Sí. Y la quería mucho. Igual, salvo raras excepciones, cuando alguien se separa de una pareja, no te encanta que tus hijos sigan en contacto con tu expareja. No, claro. No es lo más habitual. Yo la conozco por Córdoba, por supuesto, y ella es muy buena gente y realmente las quería muchísimo a la chica y sé que la va a ayudar siempre. Yo no digo nada de ella. Digo, no sé si al padre le gustará o no. Yo le deseo lo mejor a ellos. Es una familia que se agranda. Y un hijo, señores, siempre es bienvenido. Así que felicitaciones, Morena Real. Y un bebé es una alegría. Hermoso. Porque vos, cuando nace nada, Dios mío. Sí, se te va todo. Bueno, así que felicidades para Mori y para toda la familia. Bueno, hace un tiempo Cecilia Roth había hablado de un tema muy, muy delicado una situación de abuso que había sufrido en España. Y ahora se volvió sobre el tema porque estuvo de invitada en el programa de Andy Kuznetsov en PH, que es un programa donde por lo general hay mucha confesión, es un ambiente distendido, donde se habla mucho. Y Cecilia volvió sobre el tema. Es tremendo, cuando uno escucha cualquier relato, digamos, yo creo que las que somos mujeres, el pánico más grande que tenemos desde que nacemos hasta que morimos es ese. Sí, y en ese caso en particular, es algo que cuenta que es interesante, es que tardó en entender que había sido violada. Claro. Porque qué pasa cuando es alguien del entorno cercano, qué pasa cuando uno dice que no, pero cuánto es suficiente de decir que no. Hay algo ahí muy importante del relato y del recorrido que estamos haciendo las mujeres, que empezamos a entender algunas cosas. Se culpable, yo no lo vi al programa, pero tengo entendido que hay un material. Tenemos un material, vamos a ver lo que sucedía en PH con Cecilia Roth.
pasé por una violación hace unos años atrás en España. No me acuerdo del nombre de la persona. Era un amigo de mi exnovio que esa noche me iba a poner el hombro porque yo estaba muy mal y terminó violándome. Y yo siempre expuse esa situación como... como que esa cosa que a veces es común escuchar, ¿no es cierto, Romina? Que te dicen, en realidad tenés ganas, pero te haces que no tenés ganas. Locura. Y después, con el tiempo, empecé a darme cuenta, ese olvido de esa situación, ese semi-olvido de esa situación, más que un semi-olvido, es una negación. Claro. Una negación de una situación que yo no pude, no pude atravesar, que no pude curar. Creo que todas hemos pasado por situaciones de semiacoso, de acoso, incluso de violaciones disfrazadas de otra cosa, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a Cecilia Roth, le mandamos un beso enorme. Es lo que dice Cecilia ahí. Voy a presentar a una amiga, una vieja amiga, una excelente, excelente profesional que es Marcela Diodati, que es psicóloga forense. Hola, Marcela, tantos años. Ay, las cosas, ese programa con nenitos. Porque con Marcela estuvimos en Vértigo, en el programa que teníamos con Matías Martín en Telefe. 8 años, Marcela, y estamos de bebé. Sí. Marcela, a veces uno cuesta entender, ponerse en el lugar de un violador es imposible porque es una atrocidad que ni en el peor de los momentos de nuestras vidas uno... ¿Pero qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo es la cabeza de un abusador? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se puede saber qué es lo que funciona tan mal para que pase eso? Lamentablemente no, porque si no se podrían prevenir esas situaciones, por ejemplo, cuando se hacen psicotécnicos en las empresas o en los colegios, que a veces hay tantas situaciones de abuso. De abuso. ¿Sí? En las iglesias, sí, en tantos lados. El tema es que no existe tampoco un prototipo. Hay quizás muchos tipos de abusadores o violadores. Uh-huh. Incluso lo que cuenta Cecilia es algo como que parece disfrazado y sutil, y quizás es una persona el que lo hizo, que en su vida cotidiana es re tranquilo, tiene familia, qué sé yo, y nadie... No sospecharías nunca por ahí del no, que es. Y hay algo que a mí sí me gustaría decir, porque la otra vez alguien me decía, porque no solo el violador, sino el psicópata, y no solo un violador es psicópata, puede ser una persona que está deprimida, una persona que es psicótica. O sea, tenemos en la cabeza que el delincuente, el violador, es un psicópata. Tiene un perfil determinado. Entonces ahí sí sería facilísimo. Bueno, perdóname, nadie que viole puede ser bueno. No, pero vos lo estás diciendo desde lo ético y lo moral. Que actúe mal. O sea, todos los psicópatas no van presos. Hay un montón de psicópatas que son empresarios, políticos, y que ni siquiera transgreden la ley. ¿Pero desde qué lugar hablamos de psicópata? Porque uno puede decir, bueno, yo la no psicopateo a ella, no, que es mi empleada, para que trabaje. Pero ese la es el lenguaje, como bueno, cuando dice, claro, dice no, no, ella no es la patología. Es una histérica. No, no es la patología. El psicópata verdadero es una persona a la cual la otra persona no le importa. Pero a veces hay personalidades que sí le importan y que tienen otro tipo de problema, como puede ser hasta un débil mental, que ahí sí habría que ver si es imputable o no. En general, pero puede violar a una persona. ¿Hay una diferencia o no? Vos me dirás, porque cubrimos todo el tiempo casos de situaciones de violación en la calle, que nadie discute si es una violación o no. Abusos en las familias, común. Pero esto que cuenta Cecilia es algo que las mujeres empezamos a permitirnos identificar ahora. Algunas lo cuentan, otras todavía tienen vergüenza, que digo, él no es no. Cuando es alguien cercano, es alguien cercano. O sea, igual es violación. Si estamos con un escote y habíamos tomado 2 tragos de más, igual es violación. Sí, podemos entonces quizás, de acuerdo a lo que cuenta Cecilia, dejar de lado las violaciones que son violentas en la calle, las típicas de delincuentes. No necesariamente tienen que ser así para que sea un abuso o para que sea una violación. Y este hasta viene disfrazado de seducción. Claro. Te voy a escuchar, qué bueno que soy el amigo de tu novio. Claro, eso venía para ayudarla. Para poder acercarse a la víctima y después dar el zarpazo del ataque, ¿no? Lo que creo es que, como ella dice, que casi todas las mujeres, yo estuve pensando en mí misma, Es que te hace replantear una situación que te fuiste de tu casa. Yo me acuerdo de chica, te fuiste de tu casa, venite a dormir a mi casa, yo soy tu amigo.
Yo tuve situaciones en las que agarré, di un empujón y salí corriendo. No todo el mundo tiene la posibilidad de dar empujón y irse corriendo. Tampoco quiere decir que todo el mundo también te va a violar porque te invita a dormir a su casa como amigo. ¿No? No, pero sí da para pensar, me parece que estas situaciones... Para no meter a todos en la misma bolsa, digo. No meto nada. Yo digo, no está mal ser desconfiado, no, y claro, pensar. Una cosa es que vos te vayas con un amigo, y vos, otra cosa es como pasa con las redes, que uno piensa que amigo es cualquiera, sí, y amigo mal no usamos es la cualquiera. Palabra. El problema, sí, ahí también tiene que ver con la educación de la mujer y del hombre. De la mujer entender que esto es una violación y del hombre entender que no nos tiene que convencer cuando decimos que no. Pero a veces hay cosas... A ver, en el caso de que fuese, por ejemplo, un psicópata, el psicópata tiene un mecanismo que se llama, es muy interesante, inoculación psicopática. ¿Qué es? Que parece el seductor. Sí. Puede ser un monstruo horrible, sí, y vos lo vas a ver como si fuera Brad Pitt, o no sé quién. Entonces te agarra ¿cuál? Tu lado más débil. Te peleaste con tu mamá y te va a decir tu madre, te consuela, y yo, y te cuenta la historia y terminás en los brazos. Hay un spot circulando que es interesante, que tiene que ver con la educación sexual o la falta, sí, de educación que sexual. Se hizo viral en Twitter ayer, por suerte. Se hizo viral este fin de semana y tiene que ver con la pornografía como educación sexual. Si te parece, Maju, lo vemos y lo discutimos porque generó polémica también. Vamos a verlo. ¿Y tú? ¿Cómo aprendiste a follar? Quizás creas que fue así. O así. Pero la verdad es que fue más bien así. Y ahora sí. En una sociedad sin educación sexual, el porno es tu libro de instrucciones. Pero resulta que con ese libro de ficción no solo has aprendido a follar, también has aprendido que alguien con este escote tiene hambre de polla. Que esto es una oportunidad. O que si ella no pone resistencia, no es una violación. Y mientras siga así, seguiremos fabricando violadores en manada. Seguiremos acumulando minutos de silencio. Y seguiremos estando en manos de jueces que crean que una violación es un jolgorio sexual. En una sociedad sin educación sexual, era obligatorio que el porno cambiara. Fuerte y es muy excelente, fuerte, muy bueno. Porque sí, porque tiene que ver desde dónde. Digo, yo siempre digo lo mismo, yo soy una agradecida a Ni Una Menos, porque fue la primera marcha que fui, y para mí fue un despertar. Digo, era algo que venía pensando hace muchísimos años, y a mí me pasaron situaciones personales, pero siempre había quedado como dentro de la cosa. Y el Una Menos, yo creo que para una de las tantas cosas que sirvió, porque obviamente fue tremendamente útil y es tremendamente útil, es para no sentirte sola, y para no sentirte culpable, y para saber que uno no está loca. La idea fue de Marcela Ojeda, recordemos, claro, Marcelita Ojeda, compañera de Radio Continental. Un grupo muy, muy interesante de periodistas también. Íbamos todas, pero a mí ni se me ocurrió, todas las mañanas hacer notas de mujeres muertas, asesinadas, y Marcela dijo, bueno, hay que hacer algo, no podemos seguir poniendo el micrófono a los vecinos para ver que nos cuenten la historia. Marcela Ojeda fue la Junto a Florencia Echeves. A ver, pensando en este spot y pensando en la educación sexual, digo, algo que funciona mejor en los colegios públicos que en los religiosos, por ejemplo, tiene que ver con la educación sexual y con dejar de entender la educación sexual como los mecanismos anticonceptivos para hombres y para mujeres. Claro. Hay que empezar a trabajar la educación sexual con este tipo de cosas. ¿Con qué lugar ocupamos las mujeres? ¿Qué lugares ocupan los hombres? ¿Cuándo es no? A mí me parece bien, y me parece que hay otros para chicos más chicos. Este spot debe ser para gente... adolescentes. Claro, grandes. Para adolescentes. Sí, para adultos chiquitos también. Otra cosa, sí, esto porque tiene que ver con redes, una exposición una locura total sexual que sucede en España y generó también una polémica porque tiene que ver con... ¿Se puede regular la pornografía y el terreno... De la imaginación, sí, modo, ¿no? Y de la fantasía, claro. No sé si es ahí, no lo tengo claro. La fantasía existe desde siempre. Nosotros hemos tenido, y en Argentina, que somos todos tan analizados, es como que estamos escindidos, divididos. Porque por un lado tenemos ganas de adelantar y de ser los más modernos, por lo menos de Latinoamérica, y por otro lado, miren, yo he tenido denuncias. Me han llamado para decirme, por ejemplo, mi nena fue abusada. ¿Cuántos años?
¿quién la abusó? Dios mío. Mi nena tiene 3 años y un compañerito de 3 años de la sala la abusó. Y no la abusó, es que tenemos, Freud ya decía, claro, que sí, a los 2 años los chicos se tocan. Sí. Entonces, eso hace que haya como una ambivalencia muy grande en donde queremos ser modernos, queremos saber protegernos, cuidarnos, no nos parecen bien un montón de cosas, somos feministas, pero por otro lado nos horrorizamos de cosas o entendemos mal algunas cosas, nos olvidamos de todos los que los terapeutas hablamos de que existe una sexualidad desde siempre. Claro. Y que además, por supuesto que no es igual la sexualidad de un chico de 2 años que de uno de 15, uno de 40, claro, es diferente. La fantasía, gracias a Dios también. Ya o gracias desde a Dios, la edad latente desde, que viene, sí, claro. Desde el psiquismo prenatal, desde siempre hay fantasía y los chicos también tienen fantasías adecuadas a la edad que tienen. Está bien. Ojo con eso, porque si no... Bueno, Marisa, un placer. Ay, gracias. Es un placer volver a verte, vamos a estar atentos. A mí me parece un tema que hay que estar muy atentos y que depende, gracias, mucho de nosotras las educadoras de esos niños. Que después se hacen adultos y hacen, sí, tremendas cosas. Marisa, un placer. Que no, gracias, pasen 8 años. Que no pasen 8 años. Gracias, muchísimas gracias. Ay, les soy la perito, para ustedes. ¿Eh? Si necesitan un perito en alguna causa que vi el otro día. Ya me dijo, gratis, gratis. Qué bueno. Gracias, mil gracias. Un placer. Te ayudo, bueno, a prepararte para el paro de mañana, ¿te parece? Si se me viene, voy para la batalla. Se viene el paro, permiso, el tremendo paro general de mañana. Ya se empieza a sentir, porque a partir, sí, de las 8 de la noche de hoy no hay subtes, por ejemplo. Ya hubo cortes en Puerto Pueyrredón. ¿Cómo es, mirá, más o menos el panorama acá tenemos una placa, que nos espera como mañana? Como vos decís, hoy ya está muy complicado el día, mucha marcha y, sí, movilización. Vos mencionabas algunos de los focos de conflicto, pero ¿qué es lo que va a estar afectado mañana en el paro del 25 de septiembre, convocado por la CGT en contra de las medidas económicas del gobierno? Colectivos, sí, por supuesto. Subtes desde hoy a las 20 horas, Maju, se convierte, sí, en una medida de los metrodelegados en adhesión al paro de mañana. Comienza hoy a las 20 horas, se terminan los subtes. O sea, que ojo los que están volviendo, los que tienen que volver a casa, tengan en cuenta que a las 8 de la noche ya estamos. Los trenes y los taxis, como dice la placa, hay servicio parcial, porque ¿qué es lo que pasa? Los que quieren trabajar también tienen un día muy complicado mañana. Si bien hay gremios que no adhieren al paro, se ven dificultados por no poder acceder al lugar al que tienen que llegar por la falta de transporte. Claro. Y los que quieren trabajar, si los pocos taxis que quieren trabajar, saben que pueden poner en riesgo el vehículo. Otros servicios afectados, recolección de residuos, Majo, así que atención a no sacar la basura. Los vuelos, bueno, de esto ya la gente se viene preparando, sabiendo lo que va a pasar, pero hay que chequear con las aerolíneas. Sí, porque hubo mucha reprogramación de vuelos. Muchísima, muchísima. Tanto las idas como las llegadas no van a estar funcionando. No hay bancos en el día de mañana, no hay colegios públicos. ¿Los colegios privados de qué depende? De que puedan llegar los docentes al colegio. Digo, si bien los colegios van a estar abiertos, los docentes depende de cómo puedan llegar. Hospitales públicos funcionan guardias y el SAME, ¿sí? Sí. Estaciones de servicio adhieren al paro, así que a cargar nafta hoy temprano en lo posible. Y los comercios, de nuevo, van a haber comercios abiertos, pero depende de que la gente pueda llegar. El tema es cómo llega la gente al trabajo. Bueno, hoy encima fue el Día de Empleado de Comercio, que les mandamos un beso, y ya había mucha gente, muchos negocios cerrados, supermercados, las grandes cadenas no trabajaron. Es que el tema de que dependemos todos y que depende de la gente es tener la forma de llegar. Uno puede tener la intención de ir a trabajar, pero si no tenés transporte no hay modo, sí, de llegar. O que te pongan un remis de la empresa, algunas empresas ponen remises, hacen pool. Sí, algunas empresas están haciendo eso. Un estudio que circulaba esta mañana de D'Alessio dice que el 53% de la gente considera que es inoportuno este paro, que acá tenemos otra placa. Macri tiene un promedio de un paro general cada, sí, 8 meses de gestión. Majo, entonces la pregunta es, ¿se puede gobernar un país con un paro cada 8 meses en la gestión? Eso nos preguntamos, por eso lo invitamos al señor El Chino Navarro. ¿Cómo le va? Buenas, gracias, tardes, Chino, por venir. Chino, ¿se puede gobernar un país con un paro cada 8 meses? La pregunta sería, ¿se puede gobernar un país con tanta ajustando y empobreciendo al pueblo? Hoy Macri está en Nueva York. ¿A qué fue a Nueva York? Hacer un acuerdo con el Fondo Monetario, acordar con, sí, el sistema financiero, a congraciarse con Donald Trump. ¿Para qué? Para que se apruebe dentro de unas semanas un presupuesto
cuya finalidad es ajustar el gasto público. Hablan de déficit cero, pero ¿a costa de qué? De salario, de jubilaciones. ¿Y qué soluciona el paro? ¿Qué va a cambiar? Digo, mañana hay paro general, el miércoles hay menos pobreza, el dólar está distinto, el acuerdo con el Fondo Monetario cambió. ¿Qué cambia sí, este paro más allá de complicar la vida de un montón de gente que necesita ir a trabajar mañana? Porque hay un montón de gente que si mañana no trabaja no cobra tampoco. Yo lo veo de una forma distinta a vos. No me pregunto qué va a cambiar el paro. Me parece positivo que si hay una masividad como la que uno supone que va a haber en el paro, es porque hay una población, más allá de a quién va a votar o a quién votó, que le está diciendo al gobierno que paren con el ajuste. Por acá no. Lo que pasa es que cuando cierran los accesos y no hay transporte, la masividad es muy difícil calcularla también. Hay 15 millones de personas que vienen a laburar a Capital Federal con colectivo, subte o trenes. O sea, bueno, fíjense lo que pasó en el puente Pueyrredón hoy, que era un caos y sigue siéndolo. Tremendo, todos a las el trompadas. El día anterior al paro ya también. No mezclemos los temas. Primero lo del paro. El paro es un derecho que tienen los trabajadores. Absolutamente. Y lo ejercen. No es tarea. Sí, pero el derecho es ejercer el paro, uno, no prohibirle al otro ir a trabajar. No, son si dos nadie, cosas nadie distintas. Nadie te prohíbe ir a trabajar. Bueno, cuando me cortan el puente me están prohibiendo nadie, ir a trabajar. Nadie va a cortar el puente. El que quiera trabajar va a poder. Obviamente, si viene transporte público, sabemos que es muy difícil. Pero también el transporte público, los trabajadores pueden parar. Pero vos sos me de... parece que perdemos contexto. Si no, pareciera que la culpa es de los trabajadores, cuando acá hay un responsable que se llama Macri, un gobierno que en 2 años y medio... empeoró todas las condiciones económicas sociales de este país. Macri no encontró un país redondo, un país que estaba en, ah, eso está en claro. El mundo no, no. Maravilloso. Saqueado. Obviamente. Saqueado. Encontró un país... Encontró no, no, tampoco. No, no. El país... Mercedes, seamos justos. El propio Macri... Macri... El propio Macri sí. Firma una carta, febrero del 2016, la pueden buscar, en inglés, dirigida a los inversionistas de todo el mundo, donde le dice, encontré un país desendeudado. Con condiciones macroeconómicas mucho mejor de lo que suponíamos. Lo dice el propio Macri. No es lo que dice siempre. Macri bueno, siempre dice... Bueno, aparte no hace falta que lo diga Macri. Yo te el estoy tema diciendo es... lo que Macri dijo en una carta. Igualmente que no, firmo... lo quiero no lo voy a defender bueno, a Macri porque Macri, mientras está este quilombo acá, está anunciando en sí. Estados Unidos la reelección. Sí, no a sé ver, si me perdonan, tenemos un... Perdón, Chino, porque tenemos un móvil con nuestro compañero Luis Gasulla desde Plaza de Mayo, que está el acto ahí de la CGT, Chino, vos lo debes saber mejor que nosotros. Luis Gasulla, ¿nos escuchás bien? Hola, Maju, sí, efectivamente, estamos en Diagonal Norte, llegando a Plaza de Mayo. Sí. Hace poco terminó de hablar Hugo Yasky, iba a hablar a las 4 de la tarde, se adelantó el discurso. Ya habló Pablo Micheli, ya habló Sergio Palazzo de la bancaria, están los docentes, están los maestros, están los universitarios, están los bancarios, está la CGT, está la CTA, está la izquierda, están los piqueteros, está Gabriel Solano también, quien es legislador actual del Frente de Izquierda. Solano, es multitudinaria la convocatoria. ¿Cuáles son las premisas del acto en el día de hoy, previo a un paro nacional que va a ser importante porque no va a haber transporte mañana? Bueno, el acto es masivo. Seguramente si hubiese venido toda la CGT, hoy tendríamos 500.000 de trabajadores en Plaza de Mayo. Y mañana el paro va a ser total, absolutamente total. Más grande todavía que el último paro del 25 de junio, que fue muy masivo. La situación de los trabajadores es muy difícil. Vos pensás nada más que este año estamos perdiendo 15 puntos de salario de la paritaria. Más trabajadores van a pagar impuestos a las ganancias. Los jubilados están ganando ahora 8.600 pesos, lo cual son $220. El país empobrecido con esta política. Ahora, ¿el paro es una solución o es una consecuencia? No, no, el paro tenía que haber habido más paros. ¿Más paros? Lógico, el gobierno no se puede quejar, porque la Secretaría ha sido cómplice. Digamos las cosas como son. Ahora están todos unidos, están todos juntos. Ahora no está la CGT acá movilizada, está la CTA. Y la CGT en el año, en el mes de diciembre del año pasado, había arreglado con el gobierno la reforma laboral. Entonces el gobierno no se puede quejar, porque tanto la CGT como una parte de los gobernadores peronistas le han votado todo. Entonces, lo que hace falta para los trabajadores es un verdadero plan de lucha, y nosotros estamos acá por ese motivo, ¿no? Gracias, Gabriel. Bueno, vamos a seguir conversando con los manifestantes. Maju, yo sí tengo poco retorno, pero vos gritame que te escucho. Sí. Sí. Luis, ¿cómo es el clima ahí? ¿Está tranquilo? ¿Hay mucha Hola. Policía? ¿Cómo se vive el clima el ahí? El clima
Hasta ahora sí. No, iba a haber 400 agentes de tránsito, pero el clima, más allá de los problemas de transporte, es tranquilo. No hemos visto ningún inconveniente de ningún tipo. Estamos con la Corriente Nacional, Carlos Fuente Alba, con los docentes de la Ciudad de Buenos Aires y del interior del país. ¿Qué te provoca esta manifestación? Bueno, somos miles de trabajadores de todo el país, de la provincia de Buenos Aires, que salimos a las calles en el marco de un paro nacional para reclamar en contra del ajuste, de la rebaja de salarios, de los miles de despidos que están azotando a los trabajadores y a decirle al gobierno que no se aguanta más esta política de ajuste y por eso mañana... ¿Qué pasa si la política económica no cambia? Porque no va a cambiar. Va a seguir aumentando la protesta social, como estamos haciendo los docentes, los estatales. Hoy los compañeros del Astillero de Río Santiago están dando una lucha enorme contra el cierre y eso va a seguir creciendo porque los trabajadores no nos vamos a dejar atacar como lo está haciendo el gobierno ahora. Por eso mañana vamos a estar haciendo cortes de ruta y de calle en todo el país para darle un carácter activo al paro y que toda esa fuerza de los trabajadores que están luchando se exprese en la jornada. Hay mucha gente que está del otro lado que mañana quiere ir a trabajar. ¿Qué les dirías? Que lo mejor que puede hacer para defenderse del ataque del gobierno, de la rebaja de salario, es haciendo activo el paro, que no vaya a trabajar, que se sume. A ver, corramos, no que nos pisan. Que se suma a las acciones de protesta porque son la única manera que hoy tenemos para que el gobierno pueda escuchar los reclamos que tenemos. Pero si llega a buen puerto, Luis, a ver. Bueno, si Maju, estamos puerto. Acá, nos quedamos en Plaza Dale, de Mayo. Cualquier cosa volvemos con vos, Luis. Ahora volvemos en un ratito con vos, mejor dicho. Gracias, no Luis. No cambian nada los paros, ni contra no, este no, gobierno, eso. Ni contra ningún otro. El paro como medida no cambia. Pero no es así, la verdad que me sorprende que digan eso. Pero ¿de todo qué cambió del... Espera, perdón, Chino, pero, ¿qué cambió del último paro ahora? No, pero, nada, la, nada, el proceso, paro no sirve. Los procesos políticos no aquí. Se ven como si fuera el rating de un programa minuto a minuto. Se ven en un proceso histórico. La lucha de los trabajadores, sobre todo de las mujeres, es lo que generó a principios del siglo XX muchos derechos que hoy tenemos. El patrón, el capital no te regala nada. Si vos no te movilizás, si vos no te organizás. Si vos no y a pedís. Veces pareciera que esa lucha es en vano, pareciera que el paro no va a cambiar. Todo cambia, porque va creciendo el nivel de conciencia. Y para muchos, docentes, trabajadores de la salud, trabajadores bancarios, trabajadores de la construcción, automotrices que están suspendidos, pero... para los desocupados, perdona. Que haya una unidad y que se exprese en la calle es una esperanza, le da la posibilidad de creer que es posible cambiar. Y yo estoy y ante de acuerdo una situación con el reclamo de cada gremio, de incertidumbre, de temor. ¿Qué cambió después de cada paro? Pero a ver, nosotros somos conscientes de que en la calle, ustedes lo deben hablar con los familiares, con los vecinos, con amigos. Hay miedo, hay incertidumbre, nadie sabe qué va a pasar. Lejos nuestro defender la política económica del gobierno. Un marco acá, de unidad, perdón, que haya un marco de unidad, que haya un paro en el marco de los derechos constitucionales que tenemos, es un pasito adelante. ¿Va a resolver el problema? Obviamente que no. Esto se va a resolver en el 2019 cuando haya elecciones y logremos conformar un gran frente político con un programa que mejore mucho lo que ya hicimos. No alcanza con lo que hicimos del 2003 al 2015, que hubo errores. No, hubo cosas buenas, cosas malas. Habrá que corregirla y construir una gran unidad y pacificar. Chino. No podemos seguir peleando para destrozarnos entre nosotros, si no peleemos para reconstruir Argentina. Chino, tengo una pregunta. A ver, Tati te lo hizo apenas te saludamos para entender, para que la gente que está en casa entienda por qué mañana se para el país y qué le genera de positivo y negativo esa jornada en donde es como que el país está en stand... No, es como, el país está en stand-by, no funciona nada. ¿En qué beneficia pero y en qué perjudica? La gente sabe por no, qué yo hay no paro. Lo sé, explícamelo a ¿cómo mí. ¿Cómo vos no sabés por qué hay paro? No, yo lo que quiero... Podés no compartirlo y es legítimo. Perdón. Recién mencionaron una encuesta con números altos. De a lo que me refiero es que le expliquemos a la gente en qué beneficia, no porque ahora, se para. Perdón. ¿En qué beneficia y en qué perjudica al país el paro de mañana? El paro es una medida que tienen los trabajadores, en este caso hay mucho más que trabajadores en la calle, porque las organizaciones sociales están compuestas mayoritariamente por desocupados, no por trabajadores sin trabajo. Es un grito, es decirle, gobierno, Macri, escuchanos, acá estamos, no podemos seguir soportando el ajuste. Yo el sábado estuve en Santa Catalina con un titular de un plan que se llama Salario Social Complementario, que es un plan de trabajo. Uh-huh. Estaban plantando árboles en una calle de tierra, sin cloacas,
que no es culpa de Macri, que viene hace décadas, que no, está bueno, allí. Pregúntale a José López. 5.000 pesos gana. Y una señora ganaba 5.000, más la asignación, 1.600 más, casi 7.000. Tres nenas tiene. Nadie puede vivir. Uno me contaba que el kilo de pan en ese barrio sale 90 pesos. Claro, imposible sostener. Había comprado un sachet de yogur para las nenas. 50 pesos. Claro. Entonces el gobierno cree que dándole Chino, una ayuda excepcional... Aunque saliera 10 pesos no llega. No, pero tampoco. Digo, el gobierno cree y anuncia, y ustedes lo escuchan y pareciera... No, vamos a darle 1.300 pesos a cada titular de asignación. Y Vidal dice, le vamos a dar 500 millones para las políticas sociales. Solamente La Matanza necesita de acá a fin de año 1.000 millones. De nuevo, yo no quiero defender al gobierno. Lo quiero entender. Pero lo estás defendiendo sin querer, sí, porque no, si Macri... No, lo que acá no, tenemos puedo que no cuestionar, defender al gobierno y cuestionar Macri el paro de mañana en, y decir que no Washington, sirve para en nada. Nueva York, acordando una deuda de miles de millones de dólares. ¿No van a haber cortes mañana en los accesos a capital? Pero yo no quiero hablar sí, de... Sí va a haber. Si va a haber o no, lo anunció recién que hay organizaciones que lo van a hacer. Pero vayamos a los centros. Pero eso también es importante. El país pierde mañana 31 mil millones de pesos. Si vos te parece que es más importante el corte de una organización en un puente o en una ruta, que Macri nos endeude en miles de millones de dólares, endeudando generaciones. Yo puedo no estar de acuerdo con no la política nada. Económica no, de Macri. Nuestra obligación yo no estoy es de acuerdo oponernos con la política dentro de, Macri, de la ley con pero la mayor fuerza posible. Podés oponerte sin impedirle al que no se opone no, que vaya a trabajar. El que quiere ir a trabajar, va a ir a trabajar. No, siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Hay 13 millones de personas que toman colectivo y que mañana no lo pueden tomar. Hay 1.600.000 personas que toman tren y que mañana no van a poder. Pero hay 1.300.000 personas que toman subte y mañana no van a poder. Más allá de lo genuino que es la demanda por un aumento salarial y mejores condiciones... Es que eso es indiscutible, es que nadie... La gente, y aparte, que la gente no va a poder ir a laburar. ¿Y vos crees que a la persona, al gobierno no le entra por un oído y le sale por el otro? ¿A vos te parece que el gobierno no va a escuchar? No, si ya hubo un montón de paros, esta boca de peor. Entonces quiere decir que tenemos un gobierno insensible. Tenemos un gobierno que no escucha, un gobierno que no ve la crisis. Yo tengo una pregunta. El que tiene que ir mañana a trabajar, el electricista que mañana si no llega a Capital a hacer lo que tiene que hacer, no se lleva el mango para la casa. ¿Qué le decís? ¿Vieron los nuevos índices de problemas con el trabajo que dio el propio gobierno? Sí, los últimos datos. 4 millones de personas entre desocupadas y subocupadas. No se solucionan con el paro de mañana, porque los que están subocupados y los que trabajan en negro, mañana pierden esa plata con la que comen en su casa también. A la devaluación salvaje del gobierno de Macri. Sí, a ver, perdón. Los datos post-devaluación van a ser peores. Estamos marchando al abismo. El paro, que obviamente genera contratiempos, yo lo no niego, le está diciendo al gobierno, es miles y miles, millones de argentinos, paren la mano, viejo, no se aguanta más. Es la única forma que tenemos en el marco constitucional. A ver, perdón, Chino, vamos a volver a Plaza de Mayo, que está Luis Gasulla en el acto de la CGT. Luis, ¿nos escuchas bien? Ahí te vemos. Sí, Maju, los Luis, escucho perfectamente. ¿Se sabe hasta qué Estoy hora? Acá también. No, los discursos se están terminando. Uh-huh. Hay gente que ya se está retirando y gente que todavía está llegando a la Plaza de Mayo. Los organizadores estiman que hay 500.000 de personas, es lo que decían ellos. Los discursos fueron muy duros de garantizar la unión de los trabajadores y generar las condiciones para que Macri cambie la política económica y que en diciembre esto cambie con algún tono, digamos, amenazante en relación de lo que pase de acá a los últimos 3 meses. Si te parece, Maju, le vamos a preguntar así a la gente, ¿por qué está acá? ¿Por qué están acá manifestándose? Ni idea. Mira lo que está haciendo, subir todas las cosas. Estamos saliendo a la marcha. Tiene que bajar todo. ¿Con qué organización están? El Polo Obrero. El Polo Obrero. Ahora vamos a buscar a otros manifestantes. Hay mucha gente... Acá estamos, Maju, ¿eh? Sí. Hay... ¿Cómo sí, fueron hay las... Sí, mucha gente ahí. ¿Cómo fue la movida hasta ahí? Hay muchos colectivos. Tenés al Partido Obrero, tenés a la izquierda, tenés a los piqueteros, movimientos sociales. Sobre la 9 de julio sobre todo. ¿Por qué están acá? Estamos acá reclamando porque los trabajadores estamos sufriendo el ajuste. Está recayendo sobre nuestras espaldas. Todas las paritarias se cerraron muy por debajo de la inflación, muy por atrás de la inflación. Los estatales, particularmente, yo soy estatal, cerramos un 15%. ¿Vos pertenecés a alguna organización o estás espontáneamente? No, yo soy de ATE, de ATE CONICET, y soy de Rosario Revolución.
Gracias. Hola. ¿Por qué estás acá? Bueno, estamos acá. Yo formo parte de la corriente sindical Hoyo Flores y además soy becaria del CONICET. En el CONICET ya hace muchos años venimos sufriendo el ajuste que se está dando en el sector, que se ve fundamentalmente en los salarios, en los despidos. Y bueno, el gobierno de Macri es otro capítulo en esta historia, así que estamos acá enfrentando nuevamente, gobierno tras gobierno, el ajuste. Gracias. Bueno, Majo, seguimos hablando con la gente. Vení, acompáñame, Javi. Sí. Bueno, ¿por qué estás acá? Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes Trimarchi, soy diputada electa por la provincia de Buenos Aires, de Izquierda Socialista, el Enfrente de Izquierda, y estamos en la columna justamente del sindicalismo combativo, reclamando que este paro, que es desde hoy hasta mañana, continúe en un plan de lucha hasta derrotar el ajuste de Macri, el FMI y de los gobernadores. ¿Qué crees que cambió en los últimos tiempos? O sea, con el gobierno anterior, ¿cómo estabas? Bueno, claramente desde que se acordó con el FMI hay un ajuste brutal sobre el conjunto de la clase trabajadora. En el kirchnerismo también acordaron con el FMI. Claro, claro, por eso el acuerdo con el FMI, la deuda externa que se consume el futuro de nuestro país está en pagar cada uno de los intereses de esa deuda externa que vino con la dictadura y todos los gobiernos que vinieron después siguieron pagando peso a peso. Y entonces, bueno, nosotros estamos acá acompañando el reclamo del conjunto de la clase trabajadora que no deja de pelear porque efectivamente queremos derrotar este ajuste. Gracias. Bueno, me está tocando el bombo con todo. ¿Por qué está acá, señor? Bueno, estoy acá como jubilado, como docente y como un ciudadano comprometido con la realidad y para decir basta a esta política económica que evidentemente favorece a las familias patricias de la Argentina y a las multinacionales y mineras y evidentemente destruye la educación, la salud pública, evidentemente destruye la familia, el abandono total de las clases menos... ¿Está hablando de la política de ahora o la política de siempre? Estoy hablando de la política de ahora. Gracias. Bueno, Maju, seguimos acá, cualquier cosa. Dale, gracias Luis. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, ahí obviamente no estamos bien, eso es clarísimo, eso es clarísimo. Yo siempre, a mí lo que me queda siempre la duda es el tema del paro. Pero lo que sí noté en este paro, por lo menos dentro del radio donde uno se mueve, que es pequeño y que nosotros somos unos privilegiados, es que mucha gente que no ha estado de acuerdo con otros paros, con este sí. Porque la crisis... Yo hace un año cuando he venido a este programa, seguramente una situación similar te contaba la situación de los barrios más humildes. Sí. Y se comían comedores. Claro. Hoy ese problema lo empieza a tener los sectores medios. Abarcó a otros... Los sectores medios tienen dificultades para poder afrontar, no en un comedor, en su propia casa, no, la, casa la alimentación de su familia. Es cierto que a la mayoría de gente no le alcanza la guita. Ya antes se llegaba... El dicho no llego a fin de mes no existe más. No llego al 10 y cobré el 9. ¿Cuántos de ustedes están pagando el mínimo de la tarjeta? No, es lo peor que podés hacer. Bueno, es lo peor porque hoy ocurre. Ganan con la usura. Bueno. Si no vas a poder pagar la tarjeta, no tarjetees, porque ahí es donde te dan Mientras te pasa que a veces tarjeteas, porque como no llegas a fin de mes, vas al supermercado con la tarjeta. Pero perdóname, es el peor error. Claro. Pregúntaselo a cualquier economista. Tiene razón lo que dice. Yo describo un dato, no porque lo estoy. Ojalá no ocurra. Pero lo que él señala es correcto. Claro. Pero lamentablemente muchas familias viven hoy pagando el mínimo, ¿sí? Porque ya no podés pagar el gasto total y con eso podés ir a comprar comida al supermercado. Mientras tanto, esa es la situación. Chino, tenemos una placa porque el presidente hablaba ya de la reelección y dijo, estoy listo para competir. Bueno, eso habla de la irresponsabilidad de Macri. Pero también es un político. Pero también con todo lo que se dice del kirchnerismo y todo, cualquier dirigente político hoy, cualquiera sea la responsabilidad que nos cabe, tenemos que estar en el día a día junto a los que sufren. Claro. Nosotros cuestionamos a este gobierno, pero simultáneamente estamos planteando que el plan social es insuficiente, que busquemos mecanismos para generar trabajo. Uh-huh. Se puede generar trabajo. ¿Vos crees que es posible, porque China? Porque está en el presupuesto. Es un trabajo artesanal, más de pico y pala, no hacer una obra
con gran maquinaria, sino utilizando a muchos trabajadores. Y de esa forma vos tenés el Gran Buenos Aires para hacer veredas, cloacas, agua. ¿Y cómo lo ves a Tinelli candidato? Viste que se está mencionando mucho que la gente está harta de Macri, de Cristina, y que Tinelli podría llegar a ser candidato. ¿Cómo lo ves? Hoy, a ver, nosotros, te vuelvo a repetir, los índices que conocimos son gravísimos, son predevaluación. Dentro de dos meses vamos a conocer índice más grave y realidad más grave. Pero porque te está yendo por otro lado. Pero es que no me interesa quién va a ser candidato porque quiero llegar a... Quiero ver cómo transitamos el fin de año en paz. ¿Pero te gusta Tinelli como candidato o no? Porque Urtubey lo apoyó el otro día. ¿Quién? Pero Urtubey es otro irresponsable que cree que se puede gobernar pensando en la candidatura. Acá hay que pensar en la gente. No, si no. Acá ustedes lo miran cientos de miles de personas. Uh-huh. ¿Qué te dice la gente en la calle ustedes? ¿Qué le dice? Que no tiene para comer. Que no llega. Lo que decía nadie le pregunta a Tinelli, Cristina, Felipe Solá, Urtubey. Chino, está la placa en pantalla. Lo que decía Urtubey sobre Marcelo Tinelli es le puede aportar muchísimo a la política. Bueno, a mí me parece muy saludable que cualquier mujer u hombre ajeno a la política se involucre en la cosa pública. Pero hoy tenemos que involucrarnos a buscar soluciones, porque hay millones de personas que sufren. Y este paro, que puede generar muchísimas dificultades, yo comparto lo que ustedes dicen, para otras personas es una pequeña luz de esperanza porque ve unidad entre lo que antes estaba separado, ve unidad entre los que pensamos distinto para frenar el ajuste de Macri. Hay que frenar el ajuste, hay que decirle que el acuerdo con el fondo es una locura. Si a él todo lo que se le ocurre decir que va a ser candidato, estamos en problemas. Claro. Es un hombre que me parece que ha perdido el sentido común. Tiene que, sus asesores tienen que decirle, Macri, vos tenés que irte a gobernar, no a hacer campaña electoral. Si usted piensa que se tiene que ir ya. No, yo creo que Argentina... La señora del Club del Helicóptero, no, nadie puede. Creo que Argentina no soportaría una crisis que además va a colocar en una situación de mucha más gravedad social y mucho más sería daño tremendo que no a millones mandar, de argentinos. ¿No? Eso está tremendo. Metido en nuestro sentido común, en el inconsciente colectivo, porque todos recordamos, aunque no lo tengamos presente, lo que pasó en el 2001. Pero este tipo de creaciones de Macri nos empuja él al abismo. Cuando él lo que tendría que tener es prudencia, responsabilidad, sacarnos del abismo y ponernos en un lugar de razonabilidad. No, pero es un mensaje al Club del Helicóptero. Bueno. Antes de irme, quiero ofrecerle mi solidaridad por los agravios que sufrieron de ese machista que es Fabio Checopar. Además, se solidarizaron con las mujeres que él cobardemente agredió. Bueno, porque había sucedido tal cual. Era una compañera de nuestra organización, pero si fuera quien sea. No, no importa quién sea. No se puede ser violento, sea. Machista. La verdad que... Acá ninguna tiene el cartel de que se lo merece o no se lo merece. Nadie se lo merece. Y bueno, y ustedes fueron muy valientes en dar ese debate público y se los quería expresar y agradecerle en nombre también de nuestras compañeras. Gracias. Muchas gracias, Chino. Bueno, gracias por venir. No, esperemos que mañana el paro sea con paz y con tranquilidad. Y sobre todo que haya paz y sentido y común. Y que tenga un buen resultado, tal cual. Gracias, Chino. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a algo más frívolo, ¿eh? Vamos a sonreír un rato. Chino, me voy a la frivolidad, Chino. Bueno, mira, a mí me da risa porque la gente dice... Ay, me encanta que me traigas de la mano. La gente dice, no, ¿cómo hablan de Chimento? Sí, sí, a todo el mundo le gusta el puterío. A la hora del puterío. Ay, pero te lo pido. Fíjense esto. Aparte, presten atención a Lío Pecoraro porque donde Lío pone el ojo... Ahí ponemos, dale, mirá. Detrás de este signo rojo están escondidos ellos, quienes muy pronto van a estar finalmente juntos. No te equivoques, va a haber más de un enojo. ¿En serio? Pero ellos finalmente juntos. A la vuelta del corte te voy a contar los detalles. Adivinemos un poco, porque quiero saber si están comprometidos ellos. Bueno, van a estar comprometidos a partir de cuando yo cuente esta noticia, pero esta noticia, quiero que entiendan, para que se ubiquen en tiempo y forma, va a despertar muchos enojos. ¿Otra vez te van a desmentir? No, porque hay gente que va a quedar muy contenta. Y hay gente que va a quedar odiada, que se va a morder. ¿Viste cuando dicen de la envidia y de la bronca se muerden los codos? No. Van a llegar a lograr eso. Pero ¿es una pareja laboral o es una pareja sentimental? Esta pareja, querida Mecha, involucra lo amoroso e involucra lo profesional. ¡Ay, no! ¡Pistas!
Y no es una... A ver, si digo pareja de dos, no. Chicos, lamentablemente no es una pareja, es un trío. ¿Eh? No, no. Sí. Bueno, el trío, el trío que finalmente se junta. Se van a sorprender, sobre todo porque había contrato de por medio. En esta historia hay dos bajas. No te puedo creer. En esta historia ¿para qué me hay una? Dos bajas. Yo no entiendo no nada. Para, están como desconcertados. Redrado, yo puedo entender. Redrado, Luli. Ni Redrado, ni nada que ver. Trío, yo pienso en los Midachi nada más. No, tampoco. No tiene que ver con los Midachi. Pero les voy a decir... ¿Qué? Dame una pista más. Finalmente, a finales de diciembre, ellos van a estar juntos. Felices. ¿Para la fiesta? Para la época de las fiestas, ellos van a estar... Pero pará, son los del poliamor. Con este trío. Con este trío. Es buena la de Mecha. Sí, va a ser está bien lo del poliamor, Flor Peña, el novio y la amante. No, no tiene que ver con el... Perdóname, con el poliamor puede tener que ver. Claro, un pero trío. Pero ¿sabes qué? No lo uno a lo sexual. No lo uno... Sobre todo hasta el ¿tiene que ver con el teatro? Es un trío por que... Por ahí tiene que ver con el teatro. Es un trío que si se junta va a haber gente que se enoja, claro, que se va a enojar. Gente, va a haber gente que se enoja porque detrás de este signo rojo, cuando ellos aparezcan finalmente juntos, más de uno va a putear hasta en arameo. Pero van a decir, ¿por qué yo no estoy? No, van a decir, ¿cómo que te baja? ¿De verdad te baja? Hay dos bajas, chicos. Para, hay guita de por medio, hay guita, entonces. Hay guita, hay contrato, hay palabra. En una época donde la palabra ya perdió el valor. No te puedo creer, pero cuando decís trío, ¿te referís a trío tres personas distintas o puede ser una familia? Tres personas distintas. No, porque por ahí puede ser la mamá con la hijita y el novio. Bueno, perdóname, es un trío, son tres personas. Pero puede estar hábil de que revele. Por favor, decilo, Lía. Decime. Pero para, ya sé que son tres personas, esperen. Pero digo, ¿es una familia o pareja de tres? Chico. Basta de bailar. Es un trío. Porque los Panchos o familia. Escúchenme que les voy a desvelar. Decilo, Lía, aprendamos a escuchar. Van a estar juntos a partir de la nueva temporada teatral. Es primicia absoluta de todas las tardes. El trío conformado por, develamos, el señor Santiago Val, Carmen Barbieri y Federico Val. ¡Ay, por Dios! Finalmente juntos. Perdón, era lo que quería decir. ¡Qué bueno, bomba, era lo que ella! No tenías que tres decir, justamente. Decía, tres distintas o una familia, para, chicos. Esperá, te voy a contar que hay dos bajas. ¿Por qué? Porque el señor Santiago Val tenía acuerdo con Omar Suárez de Cocodrilo. ¿Qué pasa? Se baja el señor Santiago Val. ¿Qué pasa con Federico Val, que tenía acuerdo con La Jaula de las Locas? Ya se bajó Pepe Cibrián. Se va a enojar Nito Artaza porque se baja. Y la que se pone muy contenta es Carmencita Barbieri, que finalmente, y bajo un proyecto original de Santiago Val, la próxima temporada van a estar juntos en Mar del Plata con la producción del marido de Valeria Archimó, Guillermo Marín. Los productores se están enterando ahora. Es primicia de todas las tardes. ¡Qué por bomba! Primera vez juntos en el escenario, Santiago Val, Carmen Barbieri. Después de la guerra. Después de la guerra. Qué bueno. Bien, qué bueno. Qué bueno. Bueno, bien qué por bueno. Ellos. Bien, ahí lo está. Primero bien. Es la familia. Gracias, Dios. Bueno. Gracias. Bueno, y nosotros los argentinos somos especialistas en qué. En asado. Por eso vamos a recibir a Cristian Gauna y a Adrián Rosales, que son los campeones del asado. Son chubutenses. Vamos a ir qué rico. Vamos a ir un corte muy chiquitito, nos comemos un chinchulín, un choripán y enseguida volvemos. Dale. ¡Vamos! Bueno, un aplauso para el asador. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Genio! Ahí estamos viendo las medallas. Pará. Porque es la tercera edición del Campeonato Federal del Asado, ¿no? Así es. Sí, sí, así es. No entiendo cómo lo trajeron. No entiendo qué pasó con las mollejas. La situación. Bueno, ahí está el premio, es alucinante. Estamos con Cristian Gauna y con Adrián Rosales, que son los campeones chubutenses del asado. Qué bien. El premio es genial porque es una parrillita. Sí, muy bueno. Ay, me sentí re boluda por la acotación que hice, pero... No más que yo antes. Pero bueno, me copa. ¿Cómo es? ¿Cómo empiezan con todo esto? Ulga Comodoro Rivadavia nos eligió del sindicato de gastronómicos para representar a Chubut. Y bueno, me llaman a mí hace un mes y medio atrás más o menos. Sí.
para preguntarme si tenía ganas, obviamente que dije que sí. Ya había venido en el 2016, que fue el primero. Ajá. Y bueno, esta vez me tocó elegir mi compañero y bueno, por suerte lo elegí a mi amigo y nos fue muy bien. ¿Cómo, qué es lo que evalúan? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que tienen en cuenta? ¿Cómo es desde cero, desde el fuego o directamente con la carne? ¿Cómo es? A nosotros la carne, porque en esta vez ellos nos proveían del fuego. Ya estaba el fuego. ¿Qué tienen parrilla? Que preparar ahí? ¿Ustedes llegan con la parrilla preparada y cada uno hace lo que quiere o todos tenían que hacer lo mismo? Todos teníamos lo mismo, los mismos ingredientes, todos. Los mismos condimentos. Todo para las 23 provincias más Ciudad Autónoma de Buenos Aires era para toda la misma cantidad. ¿Qué había que preparar? Teníamos ¿qué cortes eran? El concurso fue en dos instancias, una clasificatoria y una final. Sí. La clasificatoria tenías chorizo, vacío y colita de cuadril. Ay, no. Y en la final había tira de asado y marucha. ¿Cuál es el punto justo de la carne? Y bueno, porque viste que a veces queremos más cocido, a veces más crudo. A mí me gusta más cocido, por ejemplo. Claro, sí. Pero no, ¿cuál es el punto más justo? Y bueno, nosotros decidimos por... o sea, somos de Chubut, pero como conocemos los puntos de Buenos Aires, vinimos con los puntos de Buenos Aires. A punto es más rosado. El apunto lo pusimos en la colita de cuadril. Fuimos a un jugoso con el vacío. A un apunto con el chorizo, la marucha la sacamos jugosa y el asado a punto del asado. Se está por desmayar la conductora. La próxima le pueden traer algo, por favor. Es como que a mí me decís marucha, chorizo, es como que hacia otro, a Wanda le decís Armani, Versace. Bueno, un aplauso, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la próxima tendremos que verlo acá. ¿Podemos poner un fueguito acá? Claro. Sí, sí. Hacemos un asadito. Gracias. Listo, gracias. Muchas gracias. Gracias. Un agradecimiento para Buenos Aires Capital Gastronómica, que son los organizadores del evento, que obviamente no nos hicieron faltar nada a nosotros ni a ninguna de las otras provincias. Qué bueno. Que no falte nada a nosotros. Gracias. Gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Y acá muchísimas lo que gracias. Nos faltó es el amor. Ay, Dios, por favor. Nos falta el amor, Pocuá. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que a ellos se los vincula juntos. ¿De quién estamos hablando? ¡Apa! De un encontronazo. ¿Eh? De un encontronazo. ¿Cómo? Entre una dulce angelical y que de tonta no tiene ni un solo pelo, y no porque se depile. ¿Quién? Sino porque de tonta no tiene nada, aunque así nos parezca para muchos. Porque ella hace como un papel medio de tontona. Ella juega el papel. Soy fea, maestro. Nada. Sí. Y él, bueno, choque por aquí, choque por allá. Señores, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Amigos con derecho, vamos a verlos. A ver. Dale. La señora Karina. Me quedo con vos. Y el señor Chano. Chano, mirá. ¿Cuánto tiempo le das a esta pareja? Es que la verdad... Dos días. La verdad es que no son una pareja, porque ellos ya habían tenido alguna affair. Y resulta... Claro, resulta que eso quedó en el olvido. Pero como son muy buenos amigos, por eso la pregunta es, ¿son amigos con derecho? Dicen los chicos de Tele Bajo Cero, habían publicado algo de esta información, que hace muy pocos días se encontraron en un boliche de la Costanera, donde se cena, va mucha gente del ambiente y además después se baila. Dicen que ante la mirada atónita de los presentes, los besos y las caricias, mano va, mano viene, entre Karina Olga Jelinek y el señor Chano. La verdad, a mí la pareja me gusta, no sé cómo la ven ustedes. Todos los días le conocemos a Chano una pareja y todos los días le conocemos a ella un tipo. Ella es muy reservada. Decime qué tipo le conoces a Karina. Bueno, Fariña le conozco. Vos decís que es una onda. Y otro millonario. Pero pará. Pero cuando Karina blanqueó... Vení, Maju, decime, ¿cuándo Karina blanqueó novio? No. Siempre es no. Estoy una vez en mi familia. Estoy conociendo a alguien. Porque está por algo será. Pero mira la placa, les gusta la pareja, a mí me encanta. Seguro que hay amor. Sí. Porque Karina Jelinek y Chano a los limpios besos, caricias arrugados y demás. Me encanta, me estás apoyando. Qué lindo. Escuchame una cosa, Leo Pecoraro, mañana nos encontramos a las 15 horas, horario especial de todas las tardes.
tardes. Mañana de 3 de la tarde a 5. A 5 en un horario especial, porque es un día especial. Acá estamos haciendo el aguante de 3 a 5 de la tarde, todas las tardes. Y si esta semana te toca a vos. Hasta mañana. Gracias por estar ahí del otro lado. Que tengamos un día en paz mañana. Hasta mañana.